Primero, el último puesto, hay unos 13 cuerpos en 24 exactos, los primeros 400 metros. Emma Princes dominando la quinta válida para el juego de 5 y 6. Queen Bárbara corre en la segunda posición, se escapa Emma Princes en la punta cuando ingresan ya a la recta final. Sola la yegua, Emma Princes en la delantera. Mientras tanto, Queen Bárbara corre en la segunda posición, la dama aparece en el tercero. Miss Universo corre en el cuarto lugar con Analista de Spirit, se mantiene en la punta. Emma Princes, Emma Princes dominando cuando restan ahora 150 metros. Emma Princes se escapó, se creció y esta no se la gana nadie. Miss Universo para el segundo les gana Emma Princes. Ganó Emma Princes número 9. Segunda Miss Universo. En el tercero Queen Bárbara, en el cuarto la dama. Para el quinto lugar Queen Emmy. Luego en el sexto Analista Spirit, en el séptimo Papá Ronata, luego en el octavo Sacarosa. El noveno puesto para Trébol de Arte y el décimo para Wakanda. Corrieron las 10 inscritas. ¡Qué galope! Para Emma Prince con José Gilberto Hernández, prácticamente de tiro a tiro se les vino. Pupila del Gaby Márquez. Tiempo para la distancia de los 1200 metros, 74.3, parciales 24 y 47. Manuel Rodríguez. Bueno, responde Emma Prince. La trajeron para esta condicional de reclamo e impone su superioridad. Una yegua rápida que se ha enfrentado a mejores, se había enfrentado a la Supercat, a Only Rose, esta yegua Lady Rocket, y acá gana con comodidad sin duda alguna en la quinta válida. Después que tomó el primer lugar, nada que hacer, se veía difícil que la pasaran. Mis Universo con algunos contratiempos al comienzo y después se presentó, pero tarde. Sin embargo, buen segundo lugar para esta yegua Miss Universo, que yo les decía me extrañaba que había sido olvidada. Pero nada que hacer porque Emma Princes gana con autoridad. Vean allí, José Gilberto, al momento de entrar al derecho, ya traía ventaja suficiente para llevarse la victoria.